Señor, niños, todos quienes nos estén viendo, si los llaman por teléfono y desconocen el número y no saben de qué se trata, corten. Se le informa que en el momento que no se acredite el pago de este impuesto por haber incautado este dinero, se les asignará la pena privativa por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y tratando de ingresar dinero ilegal acá al territorio chileno, ¿ok? Yo fui estafada cerca de 21 millones de pesos. Para Andrea fue una semana llena de angustia, pero por sobre todo de mentiras. Todo partió el 15 de febrero pasado, cuando Andrea fue contactada a través de Facebook por su supuesta prima que vive en España. Sin embargo, no era su familiar. Al contrario, al otro lado de la pantalla se encontraba su futuro estafador. Al rato en la tarde me manda un video diciendo que él ve que hay alguna inconsistencia dentro del paquete. Lo que había supuestamente en el paquete era plata. 250 mil euros. Ponga atención el modus operandi de estos estafadores. Aquí juegan con la preocupación y confianza de las víctimas, tal cual como le pasó a Andrea. Por favor, escuche. Vea, yo paso eso por la máquina y se ven unas manchas tanto acá, ahí debe haber algo adentro, toca ingresar, destapar y poder mirar. Para poder legalizar este dinero tiene que hacer el depósito del 10%, que son 21.692.727 pesos. Si no se cancela este dinero el día de hoy, se les asignará la pena privativa y se pasa la circular roja para que sea extraditada la persona que hizo el envío, y la persona aquí de Chile tendrá que responder por lavado de activos. No dudé ningún minuto porque era hacer un favor. Si ya se estaba contactando conmigo es porque no iba a molestar a nadie más, porque me tenía toda la confianza. El problema es que Andrea no tenía todo el dinero, así que recurrió a lo siguiente. Saqué plata de mi línea de crédito, todo lo que tenía. Ocupamos la plata que teníamos guardado del 10%. Mis amigas me prestaron sin preguntarme nada, lo saqué todo. Finalmente, luego de haber entregado los 21 millones de pesos a los supuestos agentes de aduana, Andrea se dio cuenta de que había sido estafada. Algo que no siempre hago, me meto a Facebook y empiezo a llamar y aparece mi pariente y me dice, hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Me pongo a llorar y le digo, te llamo en 2 minutos más, me acaban de estafar. Sentí ganas de morirme en el minuto 1, cuando me di cuenta de que cómo había sido tan estúpida. Otro caso es el de Sebastián Camacho. A diferencia de Andrea, los estafadores se hicieron pasar por su tía, que vive en Suecia. Hicieron una suplantación de identidad y a través de WhatsApp llegaron a mí y que se quería contactar este supuesto familiar conmigo. Yo no me cuestioné porque lo primero que me entregó en el WhatsApp fue la foto de ella, de mi supuesta tía. Sin embargo, Sebastián logró darse cuenta de que todo era una estafa. Lamentablemente ya había transferido 250 mil pesos. O sea, le escribiste a las casi 4 de la mañana, allá a las 10, ¿no? Entonces, y te pone ahí, no ves la hora que es. Ahí acá se delataron, po. Sí, y ahí yo dije, pum. Entonces ahí ya a mí me empezó a dar toda la rabia. Yo ahí me di cuenta de que me habían estafado. Hoy en Aquí Somos Todos daremos detalles inéditos de este tipo de estafa, porque nuestra misión también es informar y así evitar que más víctimas sigan cayendo en esta nueva estafa de Internet. Como lo decía Max en su nota, efectivamente nuestra misión es informar. Vamos a saludar a quienes nos acompañan hoy: Jairo Valdés, Pamela Leiva, la doctora Carolina Herrera, Daniel Sánchez, nuestro psicólogo, y también el comisario en retiro de la PDI, Carlos Collao. Vamos de inmediato con Max para que nos cuente más antecedentes de estas estafas telefónicas. ¿Cómo estás, Ángeles? Es tremenda la nota de Bruno De Luqui. Da cuenta de la evolución de este tipo de delito, de esta estafa por internet. Está Andrea, que ha hecho un esfuerzo gigante por estar aquí, ha sacado fuerza de donde no tiene. Lo está pasando muy mal. Son 21 millones de pesos que ella dice que se fueron a la basura, que se los quitaron,
de las manos. Andrea, gracias por estar con nosotros. De verdad te lo agradezco. ¿Tú nunca dudaste, nunca desconfiaste un poquito? No, no más. Nunca. ¿Por qué no? No dudé porque aparecía la foto de mi pariente. Me preguntó por mi mamá, cómo estaban todos. Y es la única que tiene contacto con ella, entonces no dudé. ¿Te investigaron? O sea, o más que investigarme a mí, le investigaron a lo mejor a ella, no lo sé, pero era su foto y ¿por qué iba a dudar? ¿Por qué iba a dudar de alguien que me pedía ayuda para algo tan simple como recibir un paquete? Y esta estrategia delictual que nos sorprendió a todos, estos videos que te mandan mostrándote la encomienda por los rayos X, sí, los llamados, estos supuestos documentos de la aduana, porque no son señora caballero de la aduana, de hecho ellos ya tienen cerca de 41 denuncias en la fiscalía que han llamado muchas personas como tú por el mismo problema. Hay personas que se están sumando a la sintonía, Andrea, y yo sé que tú lo querés hacer porque eres una mujer solidaria, por eso también quisiste ayudar a este supuesto pariente. Cuéntales, ¿cómo operan estos sujetos? Lo primero es contactarte a través del Messenger preguntando por tu familia, cómo está el resto de la gente, y que iban a mandar un paquete, pero la persona que se los iba a recibir acá al parecer estaba con COVID y no podía hacerlo. Ocupando la contingencia, si acaso era posible que yo pudiera recibir. Como sé que algunas veces ella manda remedio, ¿por qué no? Hasta ahí todo bien. Entonces me dice, ¿podemos hablar por WhatsApp porque es mucho más rápido? No, ningún problema. Agrega mi WhatsApp y empezamos a conversar a través del WhatsApp. ¿Y en qué momento viene este quiebre donde te dicen, oye, hay problemas con el envío? Ayúdame. Cuando ella me manda un documento... mi pariente falso me manda un documento diciendo de que ella había mandado a los supuestos agentes de aduana o de American Airlines, donde hacían el cambio del remitente. Ya. Perdón, de la persona que recibía el paquete. Ya. Por lo tanto, recibí el documento, dije, ah, perfecto, está mi nombre, mi RUT, mi dirección, ni un problema. Y mi teléfono. Y de ahí me empezó a contactar este supuesto agente. ¿Y qué te decía ahí? ¿Hay problemas con el envío? El supuesto agente, lo primero que me dice, mire, recibimos una orden de que acá en Santiago usted va a recibir una encomienda que viene de afuera a nombre de tal persona y tenemos los datos para hacerlo. El tema es que dentro de los productos que viene en esta encomienda superaban el límite de lo que uno puede ingresar a Chile. ¿Y ahí te mandan el video? No, eso fue lo primero. Ya. Por lo tanto, como superaba, tú pagabas un impuesto de 3.700.000 porque lo que venía ahí superaba... Lo que corresponde. Lo que corresponde. Lo legal. Supuesto. Perfecto, ni un problema. Se pagaron los 3.700.000 y dije, a lo mejor mandó algo mucho más caro. Y al rato, a la hora siguiente me dice, mire, hemos pasado el paquete por la máquina biométrica y nos aparecen unas inconsistencias. ¿Usted me autoriza a abrir el paquete? Sí, por supuesto. Esa imagen es clave, a ver si nos puede ayudar ahí Manuel Susarte. Sí. Yo sé que no podemos buscarla ahí en la nota, porque es muy importante. Ahí claro, mandan todo los videos. Entonces él me dice que hay algo raro ahí. Dije yo, qué raro podría haber, no sé. Bueno, le dije, sí, yo te autorizo, perfecto, a abrir el paquete. Ahí está, lo estábamos mostrando. Ya. Abren el paquete y me dice, y me mandan la fotografía, me dice, esto es lo que hemos encontrado dentro del paquete. Los billetes. ¿Cuánta plata decían que era? Eran 250.000 euros. 250 millones. Son 216 millones. 216 millones de pesos. La verdad es que tampoco dudé porque esa cantidad sí podría haberla enviado tu pariente. Claro.
Le mando un audio a ella y le digo, ¿cómo se te ocurre meterme en este lío? ¿Cómo se te ocurre mandar esa cantidad de plata por en una caja? Y me contesta, son todos mis años de trabajo acá en España y la verdad es que como ella es un poco mayor, yo dije, bueno, a lo mejor no sabía. No. Casi pensé que por ignorancia lo hacía o por invadir impuestos. Yo sí. André, claramente no era ella. Ahí viene la estafa. Depositaste toda esta plata a un valor de 21 millones de pesos. Exacto. Es una pregunta obvia, ¿eh? Perdona por la pregunta, pero... Sí. Claro, ¿hay un sentimiento de rabia, de angustia, de... ¿Cómo te sientes? A ver... ¿Estás más tranquila? Max, la primera semana cuando estaba dentro del trámite de la estafa, espantosa. La segunda semana cuando ya me estafaron era solo llorar. Ni siquiera las pastillas para dormir me hacían... Solo la contención del abrazo de mi mamá, de mis hijas, de mis amigas que se enteraron que en el fondo esto... El favor que yo había pedido era para una estafa y no para hacer un favor. Ángeles.